Chicas, atención. La directora y yo tenemos una noticia muy importante que darles. Gracias a la alianza que hizo el club con una universidad de Los Ángeles, tendremos la visita de un cazatalentos. Como ustedes saben, eso es muy importante para el club, pero especialmente para cada una de ustedes. Así es. La persona que viene a evaluarlas está buscando a jóvenes talentosas para que se puedan integrar a esta universidad de Los Ángeles. No sabemos si será una o varias jugadoras, pero lo que sí sabemos es que la o las seleccionadas obtendrán una beca completa para poder estudiar y jugar en esta universidad. Y de ahí, quién sabe, a lo mejor lleguen a ser jugadoras de la selección nacional. Muchachas, necesito que estén muy atentas. Esto es una oportunidad única, tienen que dar el 100% en las canchas. Ni lo intenten, niñas, porque seguramente el cazatalentos ya me tiene fichada. Yo entré al club desde los 6 años y tengo un muy buen récord. A ver, Penélope, eso no tiene nada que ver. Sí es cierto que los clubes se fijan en los registros y las estadísticas de las jugadoras, pero cuando encuentran a alguien con verdadero talento, el historial no importa. Ay, Fren, ¿tú te imaginas? Sería como un sueño hecho realidad. Megan tiene razón. Las estadísticas influyen, pero al final el talento gana. Si no, tienen el caso de Alex Morgan. Todos la conocen, ¿no? Ella entró a su club cuando tenía solamente 14 años. Y se lució tanto que la terminaron llamando de un equipo universitario. Exacto. Todas tendrán la misma oportunidad. Podrán integrarse a este equipo universitario, donde seguramente luego llegarán patrocinios de ropa, zapatos, equipo. Así que solamente depende de usted. El balón está en su cancha, chicas. ¿Tampoco no quedó bien chido? Gracias por venirme a ayudar, ¿eh? De nada. Lo que pasa es que se me hizo tarde con toda esa bronca de Daniel y mi mamá. Y ni siquiera me dio tiempo de pasar a ver a tu hermano. Perdón. Yo pensé que no iba a decirlo, pero la verdad fue lo mejor que pudiste hacer. Y cada vez que te ves se pone peor. Se obsesiona más. No. Eso no es una obsesión. No, obsesión. Eso es porque tú no lo ves. Pero se pone insoportable. Ok, siempre me preguntas que por qué tú no lo vas a ver, que esto, que lo otro, ya no lo aguanto. Tu hermano está pasando por un momento muy difícil, no es fácil, y hay que entenderlo y hay que apoyarlo para que salga esta, para que le eche ganas, ¿eh? Ya. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué emoción! ¿Qué tal me quedó, Fel? ¡Demasiado bello! ¿Ustedes están listas para el partido? No, que la verdad, yo estoy bien nerviosa. ¿Y ustedes creen que hoy sí venga el cazatalentos de la Universidad de Los Ángeles? Megui, no diga eso que me pongo peor. Yo no creo. Yo creo que el coach nos hubiera avisado, ¿no? Y se le preguntamos a la directora. Ay, no sé. Esa mujer está cada día más amargada. Mejor no te la acerques. No vaya a ser que le dé por recordar su época de futbolista y te saque a patadas. No entiendo, me parece muy raro. Mi madre me mandó un mensaje diciéndome que Adisa fue sin avisarle. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Fue? ¿Por qué o qué? Pero qué raro, seguro se regresó a tu casa. Que no lo sé. Parece que ya no está en el club. ¿Me acompañan a buscarlo? Sí, claro. Vamos. Yo ahorita te alcanzo, maestro. Ok, ok. No me contesta la llamada. ¿Y dónde se pudo haber metido ese muchacho? Y... nada más, lo buscamos por todo el club, Eddie no está. Bueno, seguramente se fue, señora Camila. ¿Mm? No, ¿a dónde se va a ir? Si estoy llamando ahora mismo a la casa, tampoco está allí. Las cámaras de seguridad. Aquí hay cámaras de seguridad, probablemente ellos saben, ellos vieron por dónde Camila, se fue, Eddie. Camila, cálmate, seguramente, tal vez, no sé, pidió un taxi para irse a la casa. ¿Taxi de qué? ¿Y qué taxi? Si no tiene dinero, ¿con qué pagar un taxi? Peor todavía, se tiene que haber entonces ido en bus. ¿Tú te imaginas ese niño montándose en un bus con ese bastón y con toda la cosa? Camila, no, yo voy a ayudar. Calma, no, y Marisol, calma. Ya va más. Marisol dijo que no iba a alcanzar. Vamos a esperar y nos vamos todos juntos. Marisol tiene quien la ayude. Que la ayude Santiago. Mi hijo solamente me tiene a mí, así que yo lo voy a ayudar. Camila, calma. Así no vas a lograr nada. No, gracias. Marisol, Marisol, ¿tú has visto a Eddie? Llevo rato llamándolo, no contesta el teléfono. Estaba aquí con nosotros y yo no sé dónde se metió. ¿Estás bien? Génesis está buscando para avisarte algo que te quiere decir. ¿Todo bien? Se quedó en los vestidores. ¿Cómo que Eddie está en los vestidores? Ay, seguramente te fue a buscar porque te quería saludar. Claro, sí. Hace rato que estaba loco por saludarte, por felicitarte, pero como estaba tú lleno de gente, uno imagínate. Había más gente, estabas vestida cuando entró a los vestidores. Te avisó que iba a entrar, ¿cierto? Cuando Megan y yo salimos a los vestidores, Marisol estaba vestida y no había nadie. Sí, fue eso.
Edith se esperó a que todos salieran y me preguntó si podía pasar para felicitarme por los goles que metí. Pues. Qué alivio. Pero ¿y por qué no salió contigo si estaban juntos? Edith se quedó en los vestidores. Se esperó a que me adelantara porque vio que tenía mucha prisa y ya me tengo que ir. Permiso. Mira, Eddie tampoco está en las duchas. Eso está solo. No, pero es que yo no entiendo cómo Eddie puede irse tan rápido si Marisol me dijo que lo dejó aquí. ¿Por qué se tardan tanto? Ma, Eddie no está aquí. ¿Qué? ¿Pero cómo va a ser? Y no me atiende las llamadas tampoco. ¿Pero qué le pasa a tu hermano? Yo creo que la pregunta sería, ¿qué es lo que le pasa a Eddie con Marisol? ¿A qué te refieres? Ma, ¿tú conoces a Marisol? Tú sabes muy bien que ella estaba disimulando, porque se le veía en la cara que estaba bien furiosa. No, para mí que Eddie la trató bien pesado, ma. ¿Qué? No, tú sabes que tu hermano sería incapaz de faltarle respeto a Marisol.